Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos lo que es en el puente de Cara Sucia. Como ustedes pueden ver, ya estuve haciendo unas enfocaditas. Entonces, hoy los hemos venido para el pueblo de Cara Sucia a grabar lo que es un pequeño videíto para que vean ustedes un poco de cómo es el ambiente del pueblo de Cara Sucia. Entonces, vamos a grabar algunas partes de algunos lugares. Lo que es este videíto, como podemos ver, nos encontramos muy de mañana pues haciendo este video, pues porque ahorita hay poca fluidez de personas. Entonces, pero entre un par de minutos o hora, aquí va a ser lo que es un gran tráfico. Entonces vamos a grabar un pedazo, un pequeño de video. Nos encontramos acá en lo que es la famosa calle de El Comercio. Esta es la famosa calle de El Comercio, mira, para el lado de donde nosotros vivimos. La famosa Cristal. Y aquí para allá es el centro de lo que es Cara Sucia. Ahorita está un poco vacío porque hay poca fluidez de personas. Está bien de mañana. Pero cuando vengan a ser de aquí las 8 de la mañana, ni cabe la gente lo que es acá en Cara Sucia. Aquí tenemos lo que es la Plaza Centro, pero está vacío, como les digo, por ahorita. Allí tenemos uno de los personajes más famosos de Cara Sucia, el famoso Israel. Por algunos amigos que viven lejos pues de lo que es este lugar, y pues aquí ha sido su patria, pues aquí enseñándoles un videíto de lo que es pues Cara Sucia. Ahorita, como les digo, está un poco solo porque pues no hay mucha gente, pero ya cuando vienen a ser por ahí por las 8, porque ahorita estamos a cerca de las 7, se llena tanto que aquí ni puede caminar uno. Ya vamos llegando a lo que es un poco más a lo que es el centro de Cara Sucia. Nos vamos a ir a meter al mercado para hacer unas partecitas de video.
y estos son los buses que corren de Frontera La Hachadura, Puente Arce hasta Sonsonate. Esta es la ruta que corre acá en nuestro lugar. Ahí para arriba es la famosa pasada de El Garrobo, ya saliendo lo que es de Cara Sucia. Así es que los encontramos en lo que es la terminal o la parada de los carros que van hace diferentes lugares. Ahorita, como pueden ver, está un poco vacío, pues como está bien temprano, pero lo vinimos temprano a grabar el video porque más tardecito pues ponen música por todos lados y pues hay problemas ya con todo ese tipo de músicas que pues salen en los videos que son para YouTube o para el youtuber, como dicen muchos. Se tiene problemitas con la música. Aquí estamos en lo que les digo, lo que es la parada de donde se estacionan todos los carros que van para diferentes cantones o lugares. Así es que, como les digo, pues continuando con el videito, miren, ya se empieza a ver un poco más de fluidez de personas. Y pues vamos a ir lo que es a otro lado. El famoso Cara Sucia. Bueno, vamos a ir a grabar lo que es una partecita por acá. Quiero enseñarles, pues, para que vean cómo está pues un poco remodelado. Ya les voy a enseñar de qué les estoy hablando. Fíjense de que allí en Cara Sucia, en el centro, pues a veces por el bullicio, la música no se graba bien. Entonces, pero me vine para acá para enseñarles. Miren qué bonito, miren qué hermoso, qué cambiado está lo que es la parroquia de aquí de Cara Sucia, San Martín de Porres. Miren qué bonito diseño que le mandaron a hacer. Por si alguno de ustedes no la había visto o ya la ha visto, pues llevándoles un video de lo que es esta parroquia. Déjenme contarles que esta parroquia la hicieron en 1950. Esta parroquia es una de las primeras de estos lugares, pues 1950. Pues la historia de Cara Sucia va a quedar pendiente para otro video. Vamos a venir a hacer otro video un día cuando ya esté lo que es todo ese montón o esa barbaridad de gente de lo que es el pueblo de Cara Sucia. Miren qué bonito. La catedral o la parroquia de Cara Sucia. En todos los pueblos, todas las ciudades, todos los lugares, siempre hay lo que es una parroquia.
Así es que ahí estamos, hasta la próxima.